en Cristo resucitado, los saludo, oro por sus intenciones y necesidades y los bendigo. En el Evangelio de este día se nos narra el episodio de los discípulos de Emaús que caminan con Jesús sin saber qué es el resucitado. Él les explica las escrituras y los anima. Y cuando están para entrar a la casa, él con ánimo de seguir, los discípulos lo invitan. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Y efectivamente él entró a su casa y lo reconocieron como el resucitado al partir el pan, al celebrar la Eucaristía. Esa es la actitud del creyente. Invitar, dejar que el resucitado entre a la propia vida, a la propia casa, al propio corazón. Hoy digámosle al Señor, quédate con nosotros, quédate en mi corazón, quédate en mi familia, quédate en la comunidad, en el trabajo. Y Él se queda con nosotros y nos fortalece con la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre ofrecido por nuestra salvación. Que la fuerza del resucitado anime nuestra vida de fe, esperanza y caridad en el crecimiento espiritual, en el crecimiento en familia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.